Muy buenos días, esto es La Estampida de los Búfalos. Empezamos un poquito tarde aquí porque el personal se anda revelando y bueno, yo creo que es por el agua, ¿no, Gustavo? Por el agua. Tú llegaste tarde, Gustavo, que eres tan cumplido, hombre. ¿Cómo viste? A ver, platica de la gente. ¿Qué es lo que viste en el trayecto de tu domicilio aquí al Rincón Azteca, aquí donde estamos transmitiendo? No, pues está muy lento el tráfico, hay mucho, yo creo que mucha gente está llegando muy tarde. Inclusive yo venía ahí en un camión y mucha gente reportándose. Muchachos aquí de la universidad, donde está administración, en el Río Nuevo, también llegando tarde porque el tráfico está muy lento, aparte por los camiones obviamente, pues se están tardando bastante. Ya ha estado lloviendo ahí fuerte, ahí está lloviendo, ha aumentado la lluvia, ¿no? en los últimos minutos, muy pesado. Está muy pesado, ¿eh? Entonces pues ahí creo que con la gente debe prevenir un poco y salirse un poquito más temprano, ¿no? Pero estos compañeros huevones están justificando el retardo con la lluvia, compañero. Con el terremoto. Sí fue la lluvia y fue lo que dijo precisamente Gustavo, ¿no? No supimos calcularle al tiempo la lluvia, está muy fuerte el tráfico y me sorprende porque está lloviendo a cántaros, ¿no? O sea, muy, muy fuerte la lluvia aquí en Mexicali. Supongo yo que también por allá en Tecate, Tijuana, Ensenada, ¿no? Pero está muy fuerte la lluvia, me sorprende ver no es común en Mexicali que esté lloviendo a cántaros como en este momento. Y pues vamos a ver cómo quedan las calles con tanto daño aquí en Mexicali. No está preparado para, en cuestión de drenaje pluvial, para pues, recibir tanta agua, ¿no? Estamos en espera de que aterrice en cualquier momento Eduardo Villa, para que nos explique cuál es el verdadero escenario. Si ha causado estragos esta lluvia que pues ya tiene 3 días, ¿no? Tiene 3 días, ¿no, Gustavo? Sí, ya, inclusive la habían anunciado, pero no había caído tan fuerte. Creo que el pronóstico es que las lluvias y los chubascos pues se prolongan hasta mañana, ¿no? Entonces, pues, van a ser unos días al menos menos cálido, ¿no? Hoy parece que la temperatura va a estar a 36 grados y esperamos que de aquí en adelante pues baje más, aunque la cuestión de la humedad pues da una sensación térmica mucho mayor y va a estar uno transpirando demasiado, ¿no? Cabe señalar que el sábado estuvo a punto de lanzarse la alerta Amber para localizar a Eduardo Villa, no se reportó a su casa. Me estaban hablando de su casa, señor, dile, no, Eduardo no ha llegado. Ayúdeme a localizarlo. Y afortunadamente cuando iba llegando el mexicano, ahí estaba Eduardo Villa con los ojos inyectados de sangre todavía, con los ojos de jícama con chile. Fíjate, Víctor, disculpa que te interrumpa, yo me lo encontré Eduardo Villa, coincidimos sin ponernos de acuerdo ahí en una caguamanta que está por la calle aquí en Mexicali, riquísima, ¿no? Y ¿vende chupi ahí o qué? No, pero pues el sábado. En la mañana, ¿no? Bueno, como al mediodía, ¿no? Ahí me lo encontré, estuvimos platicando un rato y acababa de pasar eso de un robo, ¿no? De un robo en donde los ladrones por allá en la zona de Santorales, por allá, robaron la parte del... que creo que le robaron, dieron un contratista en la zona del polideportivo por ahí y los ladrones, pues huyeron, pero se brincaron la línea, algo así. Esa información lo trae Villa, ¿no? Se brincaron la línea y la migra, es decir, los agentes fronterizos estadounidenses, pues agarraron, atraparon a los ladrones, ¿no? Con incluso parte de ahí del botín, que era muy poco dinero, ¿no? Sí, aquí tengo la nota, un hombre fue detenido con apoyo de la Border Patrol la mañana de este sábado, luego de robar la nómina del polideportivo en compañía de dos cómplices. ¿Cuál es el polideportivo, Carlos? Sí, pues es un complejo deportivo que se construyó precisamente en este trienio, en el de Francisco Pérez Tejada, aquí en Mexicali, exactamente, que se llama, lleva el nombre de don Augusto Hernández Bermúdez, ¿verdad? Ícono del periodismo y de la locución aquí en Mexicali, y precisamente fue una obra con apoyo federal, estatal y municipal, ¿verdad? Dijo el que los hechos se registraron a las 11:15 horas en la avenida San Ramón y Continente Europeo, en la colonia Santo Niño. Y luego dice que al entrevistarse con la parte quejosa manifestó que momentos antes, al dirigirse a pagar la nómina de los trabajadores del polideportivo, lo interceptó un vehículo Ford Escort, el cual le cerró el paso bajándose 3 sujetos con armas de fuego, despojándolo
de 13 sobres conteniendo 18 mil pesos en total. Bueno, pues estos chavales son, es baja la nómina, ¿no? 18 mil pesos es muy bajita, ¿no? Sí, pues es muy poquito dinero, ¿no? Ni la corretiza que les pusieron. Para tanto personal, yo creo que no sabían a cuánto ascendía ese monto, ¿no? La suma total, pues sí fueron 18 mil pesos, lo cual consideramos pues muy poquito dinero, ¿no? Por el arriesgue, ¿no? El arriesgue ese de robarse y asaltar precisamente a esta persona, ¿no? La persona, pues ahí donde estaba el monto este. Lo que descarta que no debe ser nadie adentro por ahí, porque si se supieran, pues no se hubieran animado, ¿no? En lo que descansa. Sí, exactamente. Lo que sí hay que decirles que cambiarles migras aquí a la policía municipal y mandarles policías municipales para allá, ¿no? Porque los migras sí agarran a los ladrones. Sí, no, bueno, resurge platanito. Resurge platanito en Mexicali. Sí, güey. Imagínate toda la frontera llena de hoyos, ¿no? Ahí para. Con policías municipales de aquí. Pero sí que le gustaba con ellas. No, ya. Pusieron una escalera, ¿no? En el cerco. Pusieron una escalera, subieron un escalón. Bueno, después la escalera y luego ya está brincando, pero ya no estaba esperando la labor del Paco. Ya deben estar abiertas las puertas del Centro Estatal de las Artes para recibir dentro de unos momentos al gobernador José Guadalupe Osuna Millán, a todos los magistrados, a todos los jueces de garantía, a todos los agentes del Ministerio Público del Nuevo Sistema de Justicia, y mucha gente va a llegar pues empapada de agua a esta ceremonia para festejar el tercer aniversario de la implementación del nuevo sistema de justicia penal. ¿Cómo la ves tú, Gustavo García Rivas? Para la implementación del nuevo sistema de justicia penal. No, para los que van a llegar mojados. Ah. No, pues lo que sí van a tener que estar brincando, porque ya ves que como están muy desnivelados ahí junto a las banquetas, pues yo creo que van a tener que, no sé cómo le van a hacer a los que yo se estacionen por que ese la lado. Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Esther Renterí, va a llegar como la patita, ¿no? Con un paraguas, a ver. ¿Cómo dice la patita, compañero? ¿Cómo va la canción de la patita? No la patita. Bueno, sí sé cuál es, pero no me sale. A ver, compañero, ayúdeme ahí. La patita. Lleva un paraguas, ¿no? Es una canción adecuada para la ocasión, compañero. Imaginando al sí, caminar como los patos en alta mar. Va a haber mucho pingüino, ¿no? Mucho pingüino con su paraguas esta mañana ahorita en el Centro Estatal de las Artes. Me imagino yo que también el gobernador va a llevar a alguien que le lleve el paraguas, ¿no? Ahí llegó Laura Ramírez, mira, con su paraguas. Siéntese, compañera, por favor, siéntese. En este momento va llegando empapada. Bueno, y Kiko Vega de la Madrid, que sigue repartiendo huesos. ¿A quién le van a dar la Secretaría de Educación, Gustavo? Andan todos los del panal alborotados por suceder a Javier Santillán. Anda, mira, Carlos Angulo Rentería, a Celia Galarza Villarino, Irma Martínez Manríquez, que va a ser diputado también, quiere hasta pedir licencia para ella, se sacrificaría por la titularidad de la Secretaría de Educación. Roberto Pérez de Alba. Roberto Pérez de Alba Blanco. Hasta Luis Barrón le gustaría. ¿Tú tienes merecimiento, Luis? Eres profesionista, ¿verdad? También. Merezco. ¿Qué más, a ver? No, pues de los vistos son ellos. Lo que sí, el único que tiene experiencia pues administrativa, pues hay que recordar que es Carlos Angulo, ¿no? De todos, porque pues él ya fue delegado aquí en Mexicali de la CEPS, pero por lo demás pues esto va a ser una decisión que tome pues el futuro gobernador electo, y pues también de acuerdo a las presiones. Tampoco hay que descartar a ¿cómo se llama? La exrectora Víctor Beltrán Corona, ¿no? Pues va a ser quien esté a cargo de la recepción de la documentación de esta área. Pues ahorita le vamos a preguntar a Claudia Ramírez a ver si está de acuerdo que un priista vaya al gabinete en calidad de secretario de Educación con Kiko Vega de la Madrid. No lo vimos en campaña, o trabajaría por debajo del agua Víctor Beltrán Corona para la causa del PAN. Pues no se le vio, a lo mejor sí era un asesor, a lo mejor manejaba los recursos, pero por debajo del agua, ¿no? A ver, que venga de una vez la regidora Claudia Ramírez. De una vez, aunque la citamos aquí a las 7:40, llegó muy temprano. Así que le vamos a preguntar también de Polaca y de otras cosas. Por favor, a ver si puedes ayudarle, Jorge Ponce, a colocar la silla aquí a la regidora Claudia Ramírez, porque es una silla bastante pesada, es una silla de puro fierro. Muy buenos días, Claudia, vamos a darle
Doy bienvenida. Muy buenos días. Buenos días. A ver si puedes tomar el micrófono ahí porque no tiene... ¿Cómo se llama esto? Pedestal. No tiene pedestal. Claudia Ramírez, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo lo hiciste? ¿Llegaste en una bota de agua en tu cuerpo, en tu ropa? Sí. Ahí traemos el paraguas preparados para todo momento y todo clase de clima. ¿De veras? Sí. En todos los tiempos, tanto en el orden climático como político, siempre estamos preparados para cualquier tipo de clima. ¿Y por qué tu colaborador llegó todo empapado y anda mojado todavía? ¿No? Él no anda preparado ahí. Pues es que tienen que tomar sus precauciones y ya deben de aprender en eso, ¿no? Oye, vienes bien preparada, ¿no? ¿Traes guaruras o qué? No, para nada. Luis y Ivana son personas que siempre me acompañan desde que me levanto hasta que me voy a mi casa a dormir. Muy bien, Claudia. Dentro de unos momentos se va a ver, te estás invitada, me imagino, al Centro Estatal de las Artes. Así es, al tercer aniversario del nuevo sistema de justicia, así es. Hay críticas de parte de algunas organizaciones de abogados, de algunos líderes de organizaciones de abogados, en el sentido de que debe de pararse ya este sistema, que no debe, cuando menos que no debe extenderse al resto de los municipios. ¿Qué opina Claudia Ramírez? Bueno, obviamente el nuevo sistema de justicia, como lo hemos visto, no ha funcionado del todo bien. Hay varias cosas que todavía quedan pendientes y que se tienen que arreglar. Sin embargo, tiene que dársele seguimiento porque ya es algo que quedó estatutario desde la Federación, que para el próximo año 2014 debe estar instituido, ¿no?, el sistema de justicia en todo el estado. Sin embargo, yo creo que ahí sí, en la premura de hacerlo en otros municipios, bueno, definitivamente creo yo que sí tienen que amarrar muy bien los lazos que están perdidos y que al final de cuentas, con la ayuda de precisamente los colegios de abogados y los diferentes abogados que existen de renombre aquí en Baja California, pues sacar adelante un buen trabajo y una buena propuesta. Yo también estaría en contra de que saliera a los otros municipios así como está, pero sí es necesario que estemos ahí haciendo fuerte el nuevo sistema y puliendo los puntos flacos, ¿no? Hay versiones de que todo se está atorando en las policías, no solamente la municipal, sino el ministerial, la estatal preventiva, en el sentido de que les falta capacitación para que el nuevo sistema de justicia penal pues ya se deslice ya como mantequillita y funcione correctamente. ¿Qué opinas? Lo que pasa es que el primer eslabón de este nuevo sistema de justicia precisamente son las policías, tanto la estatal como la municipal. La primera es la municipal porque es el primer contacto que el ciudadano tiene con la policía. Sin embargo, ¿qué es lo que estuvimos viendo en alguno de los casos? Al momento que tú inicias la averiguación, el momento que tú inicias la investigación, el momento que tú inicias con un acta, y esta no está, pues ahora sí que llena como debe de ser, porque no lo desconoce el policía o porque no sabe cómo hacerlo, son los vicios que van teniendo poco a poco en el proceso, y cuando ya llegan a ser detenidos, muchas de las veces no se cumplen con esos requisitos y sale libre la persona. Definitivamente, en esta ocasión, creo yo que sí hace falta por ese rubro una buena capacitación, que estén los policías definitivamente bien enterados de cuáles son los requisitos básicos que deben de tener para que no se les vaya ni un ladrón. En estos momentos giramos instrucciones a Jorge Ponce y Luis Barrón para que atiendan con un cafecito las visitas. A ver si puedes avisarles a los compañeros meseros. Eduardo Villa, muy buenos días. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo? Haz una síntesis de los estragos, si es que hay estragos causados por este temporal en Mexicali. Pues fíjate que fue contra... Bueno, buenos días primero que nada, ¿no? A mis compañeros y a la señora regidora. Tuve algunos... Sigue llegando, tengo meses sin llegar tarde, compañero. Está exagerando. Carlos Valencia es el que había llegado tarde. Un récord, pero 20 minutos tarde. Sí, tuvo un pequeño problema con la situación de la lluvia ahí. Todo se movía a vuelta. Sí, sobre todo por mi zona. De hecho, batallé como 20 minutos solo por salir en la zona de Palaco. Pues estaba bastante complicado. Ya lo demás vine como rayo, ¿no? Lo más rápido que pude, esquivando todo lo que pudiera. Tuviera que esquivar. Zigzagueando. Sí, zigzagueando, como si me estuvieran disparando. Así. Comentarles, ¿no? La lluvia no fue lo que esperábamos, ¿no? El día de ayer, sí hubo problemas, sí hubo varias familias, alrededor de 60 personas en total fueron entre varias familias.